por luchar y resistir. Pedimos salud, educación. Pedimos trabajo, compañeros. Le decimos no al hambre, no a la represión. Federal. ¿Me hiciste un plano general? Estamos adelante. Acá está. Bien, me corto acá. Esto está bueno. Hola. ¿Dónde? Voy para allá. Buenas noches, la guardia. Gracias.
Marta. Esteban. Sí. Disculpame, yo te llamé, no sabía qué hacer. Está todo bien, está todo bien. ¿Qué pasó? Lo iba a hacer, yo sabía. Yo sabía. Yo tengo la culpa. Bueno, tranquila, tranquila. No tenés la culpa de nada. ¿Qué pasó? Mezcló todo. Caña, merca, patillas, todo. Se voló la cabeza. Si yo no lo encuentro, se muere. ¿Hablaste con los médicos? ¿Te dijeron algo? ¿Qué pasó? Me hicieron algunas preguntas. Me dijeron que espere, no sé. Bueno. ¿Vargas? ¿Cómo está? ¿Qué va a pasar, doctor? ¿Usted quién es? Soy la mujer. Un amigo. Ah. Está en coma, con respiración asistida, ya que no ventila por sus propios medios. En este momento no tiene reflejos oculares, no moviliza las extremidades, ni los brazos, ni las piernas, y tampoco responde al estímulo doloroso. O sea que... el pronóstico reservado. Hay que esperar. Se habían suicidado más de 290 excombatientes. Ya la cifra de soldados suicidas se equiparaba con la de muertos en el territorio de las islas durante la guerra. Me llamaban la atención algunas fotos publicadas por la prensa amarilla. Allí aparecían los rostros y cuerpos con la marca del suicidio. Pero verlo a Vargas, reencontrarlo allí, debatiéndose entre la vida y la muerte en la cama de un hospital, fue para mí otra cosa. Malvinas volvió una vez más y lo cubrió todo. Este dolor. Me levanté otra vez y volví a repetir lo mismo. La misma expresión, el mismo palazo. Contra la pared. ¿Qué pasa? ¿Puedo dormir? No, no pasa nada. Dale, duerme. Dormí un rato más de esto y me duermo. Una doble fila. Nos hicieron pasar de una doble fila. Y a medida que pasábamos de los dos lados... Thank you.
Esteban. Un comodoro. Mal, mal, bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. No, estoy bien, escúchame. ¿Me escuchás? Bueno, me voy a Malvina. Yo también te quiero mucho, no llores, te lo pido por Dios, yo estoy bien. Tengo muy poco tiempo, se va a cortar, tengo un minuto para hablar. Escúchame, me escapé para hablar con vos. Escúchame, estoy bien, te va a llegar una carta, léela, te cuento ahí lo que pasa. Estoy bien, ¿me escuchás a mí? Mamá. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ma! Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Pocos argentinos dudan que la guerra de las Malvinas fue una tragedia militar y un duro revés político para las posibilidades de este país de recuperar el territorio de las islas, usurpado por Inglaterra hace más de 150 años. Por su parte, Margaret Thatcher, la primera ministra británica de entonces, aprovechó esta oportunidad para consolidar su poder político, que también estaba hackeado por una profunda crisis. Lo que te pude juntar. ¿Te lo copio en VHS? Dale. Termino una nota y te lo copio. ¿Alberto? Alberto, ¿me escuchás? Alberto, mirá quién vino a verte. Negrito, ¿sabés quién está acá? Esteban. Vino a verte, mi amor. Estamos acá con vos. Volvé, mi amor. Volvé, mi negro. Estoy acá con vos. Volvé.
¿Qué le pasa, soldado? El soldado Alarcón está enfermo. ¿Usted qué tiene? No siento mi pie, mi sargento primero. A ver, muéstreme. Está bien, ustedes dos. Llevarlo a la enfermería, rápido. Sí, mi sargento primero. ¡Atención! ¡Firmes! ¡Al teniente Gilbert! ¡Vista derecha! Buenos días, mi teniente. Buenos días. Agrupación formada con la siguiente novedad. El soldado Alarcón con parte de enfermo. Gracias, sargento primero. ¡Buenos días! ¡Buenos días, mi teniente! ¡Descanso! No veo fibra, soldados. No veo moral. Veo un grupo de tagarnas y reclutones cagados de frío y de miedo, que no entienden nada, que no quieren creer que vamos a ganar esta guerra. Si pensaran un poco, se darían cuenta que nosotros llevamos acá meses, meses preparando nuestras defensas. ¡Preparando cuidadosamente nuestras defensas! Pero no nuestras defensas. Ellos, en cambio, piénsenlo bien, se han pasado todo este tiempo adentro de los barcos. Imagínense en el desgaste que tienen. Venir en barco desde tan lejos para adentrarse en estas islas desconocidas. ¡Por favor, soldados! ¡Ni siquiera están adaptados al frío! Ah. Yo me entrené para feria en corriente. Ustedes han sido elegidos para defender a la patria del invasor enemigo. No existe el frío, no existe el hambre, solo Dios y la patria. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Me cago en los gurkas! ¡Me cago en los gurkas, soldados! ¡Esos tipos están muertos de entrada! ¡Se van a tener que ir como vinieron! ¡Alerta roja! ¡Alerta roja! ¿Algún herido? ¡Sin novedad, mi teniente! ¡Mándelos a sus posiciones, rápido! ¡Comprendido, mi teniente! ¡Soldados! Thank you.
cae maduro el pan este, ¿eh? Es una roca. Pero esto está más caliente que negra en baile y eso es lo que importa, ¿eh? Mira el pobre Pinasco. Me hicieron mierda, ¿eh? Contra el piso. Parece que quería tomar polenta a comer. ¿Cuándo? El otro día andaba diciendo que no daba más, que se quería ir. Que si tomaba esa porquería, le iba a agarrar. ¿Mue? Batiti. Batiti. Y le iba a tener que llevar al continente. Dice que si eso no funcionaba, se iba a pegar un tiro en la pata. No quiere saber nada con estar acá. Se la pasa toda la noche llorando en el pozo. Pero eso de ponerte conmigo, un verso, ¿eh? ¿Sabes todo lo que tomaron y no le hizo nada? ¿Sabes qué, meo? Esto es meo, mira lo que. Boludo, tomate medio del pizarro, tomátelo vos. Ya me voy. Vamos, dale. Ah, ¿qué tenés, tos? Dale. Oh. Si me hubiera mi vieja así, se muere un infarto. Siempre me anda diciendo, Betito, abrigate, te vas a congelar, hijo. Ah, si vos querés, te voy a entrar en calor fácil, ¿eh? Mariquita de campo. Andá a verlo al Cabo Duma. Le gustan los morochos como vos. Ah, dale, vamos, vamos. Salí. Salí. Tuvo suerte, pobre. Todas le salieron mal. No salieron mal. ¿Vos tenés chicos? Una hija, Sofía, sí. ¿Sofía? Sí. Lindo nombre. Nosotros la pasábamos muy bien juntos. Tuvimos años muy lindos. No hizo guita con el taller, pero se divertía mucho. Negro loco. Después, cuando lo tuvo que cerrar, enseguida consiguió laburo en una fábrica. Viste que él se daba mucha maña con los fierros. Sí. Sí, la pasamos muy bien. Muchos años la pasamos muy bien. Hasta que cerró la fábrica y... bueno. Se quedó sin laburo y, como todos los veteranos, tuvo que empezar a mangar acá y allá. Y ahí empezamos a caer y caer. Y no paramos hasta ahora. Hay un montón. Son como 20. Vení, 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 vení. ¿Qué hacemos? Ataquemos por sembrado. Ataquemos por sembrado. Vamos, vení conmigo. Vení conmigo. Bien, vamos. Yo que la orden. Thank you.
¡Esteban! ¡Esteban! ¡El negro compró asado y se puso de novia! ¡Parrillada para tres! ¡Rápido! ¡Dale, negro! ¡Agarro acá! ¿Joder? Hay que vacunarle primero. La verdad, soldado Chamorro Juan, comimos por vos hoy, ¿eh? Y mirá. Justo en horario, ¿eh? Con puntualidad inglesa. Pizarro te lo va a encontrar y te lo va a meter en el culo, negro. Pero mirá si el sargento volteaniente se van a avivar que le saqué el reloj de la casa de oficiales. Mira, uno de estos días voy a agarrar. Le voy a sacar el rango al teniente, voy a hacer salir mate cocido para todo y ni se van a enterar, acuérdate. Ñamembú. ¿Dónde aprendiste a matar animales, vos? Allá en el campo, todo bicho que camina va para el asador. Todas las semanas sabemos matar dos pollos, por lo menos. En invierno, un chancho. ¿Sabes lo que es? ¿Es verdad que los chanchos, cuando los matas, gritan mucho? ¿A los chanchos? Yo nunca había visto una oveja así. Con cuero y muerta. Ella en barraca, lo único que matamos son mosquitos. ¿No la extrañas a tu novia? Un montonazo la extraño. Era que habíamos empezado a vivir juntos más todavía. Y me rajé de casa y nos fuimos. Algún día tendremos hijos, nos vamos a casar. O no, qué sé yo. Pero ahora estamos remetidos con Marta. ¿Viste la carta que mandaron otra vez? Sí. Era de ella. Y cuando la terminé de leer, me la puse acá. Y vos sabés que me daba como un calorcito, que me... como que me calmaba el cagazo. Ah, no sé cómo escribirlo, guacha. Bien. Cuando la leo en el pozo, es como que está al lado mío, ¿viste? Mientras la leo. Después se va. La única cagada que me mandó una sola carta. Por ahí te mandó mil, ¿o no? Por ahí te mandó mil. ¿Viste cómo son estos guachos? Que no nos dan nada. Ni las encomiendas, ni la comida, nada. No, me mandó esa sola. Una semana antes de saber lo del traslado acá, discutí a muerte con ella, ¿viste? Y ese franco no fui para el departamentito, me quedé en el cuartel. Y salimos a hablar con los soldados, qué sé yo. No la avisé ni nada. Y vos sabés que a mí me parece que yo estoy meado por todos los pingüinos que hay acá. Era la primera vez que discutíamos. Y vino lo del traslado. No sé cómo hicieron con vos, pero a mí no me dejaron ir a mi casa ni nada. Y no me pude despedir ni darle un beso. Ni a mi vieja ni a mi viejo. Ni los con cepillo de dientes. Un llamado, me dice. La llamó por teléfono. Hola. Y me reconoció la voz y me cortó. Una sola llamada al soldado. Y esa fue mi despedida. Te escribe, por lo menos te escribe, dale. Sí, escribió.
Les presento a Marta. ¡Apa! Qué linda. Ojo con vos, negro, ¿eh? Te la voy a afanar. Descuidate nomás. Como la hija de puta no me escribe, yo no puedo parar de pensar. Es para mí que anda con otro, Hitch. No, boludo. Sí, y si no me tenía que haber escrito. Mira si yo llego, abro la puerta y la veo en mi cama con otro pibe. ¿Qué? ¿La tengo que hacer mierda? ¿La tengo que matar? ¿O vos no harías lo mismo? ¿La tenés que matar? Voy a sacar la oveja de acá, porque si les no llegan a agarrar, no sé qué nos va a pasar, ¿eh? Déjame ir a mí. Encontré un lugar cerca de los tachos. ¿Qué tachos? Los que están ahí al lado del camino, ¿viste? Ahí no lo encuentran nadie. Cuidado, ¿eh? Que no sé si el mejor lugar es allá al lado del camino. ¡Atención! ¡Soldado! ¿Por qué dejó su posición? ¡Conteste! ¿Por qué pone en peligro la vida de sus compañeros? ¡Ladrón! A usted hay que fusilarlo. Ya sabe lo que hacemos acá con los que afanan. ¡Lo sabe! ¡Se lo hemos dicho una y mil veces! ¡Y usted no lo quiere entender! ¡La garna! ¡Solete! ¡Levántese! ¡Lo quiero firme! ¡Al frente, carrera mal! ¡Al frente, carrera mal! ¡Levántese! ¡Levántese! ¡Al frente, carrera mal! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! Yo le voy a enseñar a usted. ¡Salto rana! ¡Salto rana! ¡Los quiero en cuatro patas! ¡Víbora! ¡Los quiero víbora! ¡Víbora! ¡Se arrastra como una víbora! ¡Vamos! ¡Víbora! ¡Parte víbora. Por el segmento primero! ¡Y a ustedes dos qué mierda les pasa! Fuimos los tres. La matamos los tres porque teníamos hambre. ¡Cuerpo a tierra! ¡Los quiero en cuatro patas! ¡Usted! ¡Rodilla a tierra! ¡Míreme! Vos a mí no me conocés. ¿Sabés? ¿Sabés a cuántos nenitos lindos como vos me bajé? ¿Sabés? ¿Sabés a cuántos? No, mi sargento primero. Mírame. Rogá que en la noche de esta no se me vaya a escapar un tiro. ¿Me entendés? Sí, mi sargento primero. Reza. ¿Y usted entendió? Sí, mi sargento primero. Pero ahora el que pierde es este solete. Los quiero gateando lentamente a los pozos. ¡Mar! Y usted, sorete,
Agarre ese animal que se afanó y vamos a rendirle cuentas al teniente Gilbert. ¡Muerse, muerse! ¡Vamos! ¡Vamos, Tagarna! ¡Moverse! Se salvó, pero me dijo que hay una mejoría. Con el estilo de él, ¿viste cómo es el médico? Ay, Dios mío, ¿será posible? Vos quedate tranquila, yo estoy seguro de que va a salir. ¿Vos crees? Sí, sí, claro que sí. Confía. Me pidieron unos papeles acá en el hospital. Están en Constitución y la verdad es que no quiero ir sola. ¿Vos no me acompañarías? Yo había venido a buscar algunas cosas mías. Por suerte tenía la llave, así que abrí, entré y lo encontré acá. Lo encontré igual que como está ahora. Tuve que limpiar algunas cosas para no tener quilombo con la cana. Ya te dije, mezcló todo. Siempre lo hacía. Pero esta vez se dio con todo. Vos no vivías acá con él. Me banqué todo. Todo me banqué. Sus pálidas. La falta de guita. Lo acompañé cuando empezó a militar con los veteranos. Cuando se peleó con ellos. Todo lo banqué. Me banqué que tomara. Que me volviera loca con los celos. Que me cagara a patadas cuando volvía en pedo. Todo me banqué. Que no tuviéramos chicos. ¿Sabés que las dos o
tres veces que hablamos después de la guerra, me decía siempre lo mismo. Me decía que teníamos que volver a las islas. Hay que volver. Tenemos que volver. Parió, avísame, pelotudo. Te cago a tiro en la próxima. Puta que te parió. Boludo. ¿Qué se sabe de Orguita? Hace rato lo trajeron del pozo. ¿Y? Le hicieron mierda a los hijos de puta. ¿Y ahora cómo está? Te ha hecho una bolita. Todo mojado. Tengo miedo, Corrientes, hoy. Tengo miedo que vengan los ingleses hoy. Te juro que entre la niebla veo barcos. Era chico, papá me sabía llevar a cazar al campo. Yo le tenía un miedo a la oscuridad. Entonces el viejo me agarró y me enseñó a escuchar todo lo que no podía ver. Cuando no podés ver, escucha, me dijo. Con los ingleses es lo mismo. Es cuestión de tener o no tener miedo. Hace rato que le perdí el miedo a la oscuridad. Algún día, cuando mi hijo sea más grande, se lo voy a enseñar. ¿Tenés un hijo? Sí. ¿Y por qué no nos dijiste nada? Tiene un año y medio. Y es hermoso. Te mira con unos ojazos así. Parece una lechuza. El otro día, cuando nos agarró el sargento y se lo llevaron a Varguita, no sé si fue por el miedo o qué, pero cuando me dormí lo soñé. ¿Qué soñaste? Me miraba y se reía. Tengo ganas de enseñarle cosas. Qué sé yo. A tocar la guitarra. A no tenerle miedo a la oscuridad. A llevarlo a la escuela. Tengo miedo de no volverlo a ver. No vas a ver, boludo.
Soldados quedan a la orden del teniente. Apréstense, soldados. Van a salir en misión al frente de combate. Hay que llevar esos equipos al sargento Garrido. ¿Ya escucharon al teniente? A prepararse con las armas, la frazada, el poncho, los elementos de rancho. Los quiero listos en 5 minutos. Hacerlo ordenado. ¡Carrera mar! ¡Carrera mar! ¡Carrera mar! Parte para el teniente Gilbert. ¿Qué le pasa, cabo? Me parece que esos materiales son demasiado pesados para que los lleven entre 2 hombres. ¿Le parece? Sí, mi teniente. Bueno, entonces que vayan los 3. A la orden, mi teniente. ¿Vargas también? Afirmativo. Vargas también. ¡Vargas! ¡Agarre su equipo, que usted también se va para el frente! No me puedo mover de acá. Estoy enfermo. ¡Soldado, deje su posición y venga para acá inmediatamente! ¡Lo quiero ya! ¿Qué le pasa, soldado? ¿Quiere ser estaqueado de vuelta? ¡Vamos! ¡Deje su posición! ¡Afuera! ¡A moverse! ¡Firme! 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 ¿Qué le pasa? ¡Cagón! ¿Qué está llorando? ¿Qué está llorando, soldado? ¡Conteste! ¿Qué le pasa? ¿Usted me quiere romper el corazón con sus lágrimas? ¿Eh? Acá no está su mamita, soldado. No tiene nadie quien lo cuide. Está su valor, nada más. Ahora va a agarrar sus pertenencias y va a volver a salir. Y va a acompañar a los otros 2 tabernas. A juntar sus cosas y vuelve. Y ustedes 2 víperos, ¿qué hacen ahí adentro? ¡Que no salen! ¡Vamos, afuera! Vamos, señorita, que no me sobra el tiempo. A mover las tetas, a mover las tetas. Ustedes 2, agarren esas cosas que están ahí. Rápido, 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 moverse, moverse, moverse. Ahora escúchenme muy bien lo que les voy a decir. Van a ir a llevar estas cosas al frente, a las primeras líneas. Ahí es donde se combate de verdad. Ahí van a encontrar soldados que están dando su vida por la patria, soldado. No maricas como ustedes, cagones, bípedos. Vamos, a mover el culo. Agarren las cosas. Vamos. Desde que te vi, vuelvo todo el tiempo a las islas, ¿sabes? De día, de noche, dormido.
Como si los fantasmas que fui tratando de tapar todos estos años aparecieran todos juntos golpeando la puerta. Están ahí, los puedo ver, los puedo leer. Despertate, dale. Tenemos que volver a las islas ya. ¿Te acuerdas cuando hablaba de cerrar la historia? Bueno, es ahora, dale. Si no, los fantasmas van a estar siempre ahí. ¿Me escuchás? Let's go!
Mírame los ojos, mírame a mí. Mírame, quédate tranquilo. Pará, 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 mírame. Mírame, morro, mírame, por Dios. Banca, 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 que salí. Acá no, te muero, por Dios. Morro, mírame, pará, acá, por Dios, pará. Pará, no, 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 no. Por Dios, pará, por Dios, pará, pará, no.
¡Esteban! ¡Esteban! ¿Estás ahí? ¿Qué pasó? Dale, metele que el sargento Pizarro quiere verte. ¿Qué quiere el hijo de puta ese? ¿Pasa algo? ¡Más mal! Y nos replegamos a Puerto Argentino. Así que metale, rompa todo y véanlo Pizarro. ¡Voy! Oh, ¡dale, dale, dale! Quédate acá. Me voy a Pizarro y vuelvo a buscar. Son mis elementos personales, rápido. ¿Una novedad? No veo a mi teniente. Sigue intentando, vamos. ¡Soldado, el grabador! ¡Listo, mi teniente! Ahora guarda el bolso y llévelo donde yo le diga. ¡Vamos! ¡Rápido! No, llévelo usted. ¿Cómo? Que lo lleve usted. Tengo que ayudar a un compañero herido. No puedo. ¡Venga para acá! ¿Qué carajo se cree que es? ¡Eh! ¡Se niegan a cumplir la orden superior! ¡Por mariquitas como usted estamos perdiendo la guerra! ¡No, la estamos perdiendo por la ineficiencia de ustedes! ¿Cómo dijo? ¡Lo que escuchó! ¡Cómo dijo, soldado! ¡Venga para acá, soldado! ¡Qué basta, Kiar! ¡Venga para acá! Que hay que buscar, Vargas. Tiene la gamba hecha mierda, está en el pozo. Vamos, 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 que no queda nadie, vamos. Está vamos, Vargas, vamos. La gamba hecha mierda. Thank you.
puedo, no puedo. Ayúdame. No puedo solo. Dale, vamos, vamos. No me quedo en las sillas, andate. No puedo mover la pierna. Si la muevo me duele. No voy a caminar más. Vamos, vamos, tenemos que ir a Puerto Argentino, vamos. Me duele mucho, me duele mucho. Por favor, dale. Yo nunca me voy a poder ir de acá. ¡Vamos! ¡Vamos, soldado, vamos! ¡Agruparse y que se vaya al gobernador! ¡Estamos entrando al puerto argentino! ¡El enemigo puede estar azotando en cualquier lugar! ¡Se puede dar el combate urbano! ¡El enemigo puede estar azotando al puerto argentino! ¡Se puede dar el combate urbano! ¡Agruparse rápidamente! ¡Vamos, soldado, vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Soldado, venga! ¡Vamos, apúrese, soldado! ¡Ayude a este hombre! ¡Vamos, soldado! ¡Vamos! ¡Agruparse! ¡Dirigirse a la casa del gobernador! ¡Mantener los ojos bien abiertos! ¡El enemigo puede estar esperando! Thank you.
favor, van por ti, chico. No te hagas Maradona, pasala. Pásame los cascos, vamos a armar los arcos. Pasa la pelota, Maradona. Lamento tener que transmitirles una novedad. Pero es mi obligación informarles que se ha ordenado el cese del fuego en toda la isla. A partir de este momento, estamos bajo las órdenes de los mandos británicos. Vamos a permanecer en nuestros lugares hasta que se reagrupen nuestras fuerzas. A las 13 horas verán un helicóptero con una bandera blanca. No disparar. Ustedes han peleado como verdaderos soldados. Y van a ser recordados por todos los argentinos como héroes. Tienen que estar muy tranquilos. Han dado todo lo que tenían que dar para defender a nuestra patria. Poco tiempo van a estar en el continente. Se van a reencontrar con sus familias. Pero esto que han vivido aquí los va a acompañar siempre. A pesar de nuestro esfuerzo, del valor de algunos y del coraje de nuestros pilotos, que con sus aviones se habían arrojado sobre la flota inglesa, la improvisación, el sadismo y la traición de los que habían torturado a su propio pueblo nos habían llevado a la derrota. Los ingleses no necesitaron disparar las armas nucleares que traían en sus barcos. Con el apoyo de la OTAN y la ayuda norteamericana les bastó para adueñarse de un territorio que no les pertenece. Se apoderaron una vez más de nuestras islas y festejaron sobre nuestra sangre. Nosotros enterramos a nuestros muertos y derrotados volvimos al continente. Nuestros jefes nos escondieron en los cuarteles. Nos impusieron un pacto de silencio. ¿Por qué no hablar de Malvinas? ¿Para quién fuimos héroes? ¿Quién saludó nuestro regreso?
nuestro volver a la vida. Al llegar a mi casa esperaba a los pasacalles, a la gente recibiéndonos entre abrazos y llanto. Un perro ladraba en la noche vacía, y en el fondo de la calle, solo mi madre me esperaba con su abrazo. Doctor. 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 Tranquilícese, señora. Sí, enfermera, sí. Sáquela, sáquela de acá. Sáquela de acá. Vamos. Sáquela de acá. Está aquí cardiovertricular. Estoy muy contenta de haberte llamado. Me ayudaste mucho. También me ayudaste mucho a mí, Marta. Realmente. La tuvo puesta hasta el último minuto. Quiero que la lleves con vos cuando vuelvas a las islas. Quiero que la dejes en las Malvinas. Cámaras de video. Gracias por su cooperación. El mar se mide por olas. El cielo por nosotros por lágrimas, el aire descansa en las hojas, el agua en los ojos. Nosotros en nada, parece que sales y soles, nosotros y nada. Have a good trip. Yeah. There was a slight delay, but it was fine. Is it cold this time of year? It changes. Sometimes we get four seasons in one day. Mm. There's some tea and coffee here. Okay. Oh, and everything's ready for tomorrow. Tony will pick you up at 9. Okay, thank you. See you later. Bye-bye.
Stop here, please. Yeah. How many mines are left? There's about 25,000. Did you try to get them out? We did in the beginning, but it was too dangerous, and some people got injured, so then we just tried to make the area safe. It's a shame, because when I was a kid, we used to play on this beach, but no, the whole area is a big minefield. Mm-hmm. In 1982, I was based from here. If you don't mind, I want to be by myself for a moment. Sure, sure. Thank you.
viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Entre fútbol
sol y guerra, sangre de gloria, odio contra amor, dioses y bestias, locura y dolor. Abriré las puertas de este vacío, porque el destino me lanzó hacia arriba. Leyes viejas, más genocidas, mal presagio para la vida. Insistiré con un mar de rosas y construiré sobre cenizas. Tendré un sueño nuevo en mis manos y lucharé para que sea justicia. Las mejillas de mis hijos en mis labios y encontrar en sus ojos un nuevo descanso. Leyes viejas, más genocidas, mal presagio para la vida. Mal presagio para la vida.